Bien, regresando, entonces tenemos los tres apartados de las calificaciones. Si yo, por ejemplo, abro alguna de las tareas, voy a dar clic en esta. Me aparece lo que es la tarea entregada. Vamos a tratar de recordar lo que ya les había mostrado en la clase anterior. Tenemos lo que es el documento del lado derecho. Voy a tratar de agrandar otro poco la pantalla. De este lado, del lado derecho, si yo necesito observar de manera independiente el archivo que me subieron, tengo esta opción. Observen, la estoy señalando con el cursor. Y incluso si yo acerco el cursor, me aparece por ahí un mensajito que dice abrir en una ventana nueva. Si yo le doy clic, vean cómo me abre el archivo en una ventanita nueva de Google Chrome y tengo las opciones para imprimir aquí en la parte superior o para descargar incluso en mi computadora. ¿Cuándo voy a utilizar esta opción? Bueno, esta opción de abrir en una nueva pestaña o de descargar, la voy a utilizar cuando suban archivos que no sean PDF. Hay en algunas ocasiones que algunos estudiantes, por ejemplo, se les llega a pedir, y qué bueno que subieron un tríptico, se les llega a pedir un tríptico y algunos estudiantes utilizan algunos programas como, por ejemplo, Publisher, que sirve precisamente para crear de manera más rápida trípticos y es parte de la ofimática de Office. Entonces, ese tipo de archivos, por default, no los podemos observar acá, en esta ventanita. Entonces, la vista previa que yo estoy observando dentro de esta ventanita, yo no la podría observar. Entonces, me aparece ahí archivo no compatible. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? No quiere decir que el estudiante no haya entregado nada. Quiere decir que el archivo yo no lo puedo observar porque no es compatible con la plataforma de Classroom. Entonces, lo que tendría yo que hacer es irme a abrir el archivo en una ventanita nueva. Lo estoy haciendo nuevamente. Y ya que lo abrí en una ventanita nueva, bueno, pues tengo la opción de descargar. Lo estoy señalando nuevamente. Y a la hora de que yo doy clic en descargar, va a iniciar la descarga. Observen cómo en la parte inferior de mi pantallita me aparece aquí en grisecito que ya se descargó el tríptico. Entonces yo puedo abrirlo y necesitaría también tener instalado el programa para poder observarlo. Repito, ahorita nada más estoy haciendo una simulación porque en caso de que algún estudiante le suba un archivo que no se puede visualizar, tendrían que descargarlo, ver el programa con el cual lo están subiendo. Son casos raros, pero sí se puede llegar a dar en que, bueno, pues algún estudiante utiliza alguna otra herramienta. Por eso también a veces hay que ser nosotros muy específicos y tratar al menos de conocer las extensiones de archivo que existen. Ahorita nada más de manera rápida, por ejemplo, les puedo decir que si nosotros encargamos un archivo de procesador de textos como Word, necesita ir con una extensión .doc. En este caso, por ejemplo, la Miss Gaby me mandó un archivo PDF. Yo creo que ya varios de nosotros estamos familiarizados con ese tipo de archivos. Pero si alguien me manda un archivo de Publisher, de hecho su extensión es .pv, quiere decir que no lo voy a poder observar así como estoy observando este archivo. Necesito descargarlo y tener instalado el programa. También muchas veces utilizan algunos otros programas, como por ejemplo, en mi caso estuvieron utilizando, no recuerdo el nombre del programa, pero estuvieron utilizando uno que es muy raro, que es para crear mapas mentales. Entonces, tampoco lo podía yo abrir, tendría yo que descargar el programa para poder visualizarlo. Entonces, sugerencia, cada vez que encarguen una tarea, sean muy específicos, díganle a los estudiantes, necesito que el archivo venga en formato PDF, necesito que el archivo venga en formato, a lo mejor no le digan .doc, porque no van a saber, pero sí le pueden decir que venga en formato de Word. Entonces, ya sabemos que aunque no tengan Word ellos, nuestra plataforma nos ofrece por ahí un procesador de textos. Entonces, sí especifíquenle que venga con archivo de Word, que venga en archivo de Excel, que venga en archivo PDF, porque si no, muchas veces algunos estudiantes les van a subir archivos que ni siquiera nosotros podamos abrir. Entonces, ojo con eso, ¿sale? Ahora bien, les había mencionado que, por ejemplo, acá yo puedo establecer la calificación. Del lado derecho, amplié mi pantalla y acá yo le voy a poner, por ejemplo, 10 de calificación. Y ahí está. Puedo añadir a lo mejor un comentario. Dijimos, este comentario es privado. Y lo publico.
Recuerden, hasta el momento todavía la estudiante no puede observar su calificación hasta que no la devuelva. Ahorita no la voy a devolver. De hecho, me voy a dedicar a calificar la otra para que observen otra opción que tenemos. Voy a calificar ahora la del profesor Luis Alfonso. Igual, muy bien, nada más me puso tarea de prueba. Entonces, acá, por ejemplo, le voy a poner también 10 de calificación. Acá, por ejemplo, esta tarea no se entregó. Le voy a poner, por ejemplo, 0. Porque entonces nada más era de ejemplo, ¿eh? Tampoco era obligatorio que lo mandaran. Pero qué bueno que hubo algunas que no, que se entregaron, que no entregaron, para que vayan observando. Por ejemplo, aquí también me aparece falta. Entonces, acá le pongo 0. Y listo. Si ustedes observan, nada más me dediqué a ir colocando las calificaciones, pero no he devuelto ninguna. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tenemos otra opción, miren. Me voy a ir al apartado de, ese es el apartado de trabajos, me voy a ir al apartado de calificaciones. Aquí en la parte superior de nuestra clase nos dice calificaciones, le voy a dar clic. Y observen, me aparece que la calificación de la maestra Gaby, le puse 10, pero todavía está como borrador, ella todavía no puede ver su calificación. Acá de Kinder México 0, de Luis Alfonso 10, bueno, ahí están, ¿no? Entonces, en este caso, para más rápido, para no ir una por una, puedo darle clic a los 3 puntitos y observen que viene la opción de devolver todas. Entonces, si yo le doy clic en devolver todas, me aparece devolver las tareas que aún no se han entregado. En este caso, pues ya se les estableció por ahí una calificación de 0. Y si algunas de estas tareas están sin terminar, seguro que quieres devolverle, le voy a decir que sí, enviar. Esas son las calificaciones que se van a hacer llegar. Aquí están. ¿Quieres devolver el trabajo a 5 alumnos? Le voy a decir que sí, enviar. Entonces, ustedes en este momento van a estar recibiendo por ahí un correito electrónico con la notificación de que ya se les calificó su trabajo, su tarea, y que ya se encuentra disponible su calificación. Entonces, observen que incluso también esta herramienta nos va diciendo acá la media de la clase. Perdón, pero tengo que estar aquí manipulando el Zoom. La media de la clase, el promedio, me aparece que aquí, por ejemplo, es de 5. Entonces, incluso por acá ya nos va ahorrando un poquito de trabajo, también administrativo, porque ya nos va diciendo incluso el promedio de esta tarea. Sale de toda la clase, pero de esta tarea. Entonces, bien, es hasta acá sería, creo que todo en cuanto a la calificación de tareas. Espero que por ahí lo vayan ustedes también haciendo. Si gustan, me espero unos momentos. Si no, continuamos. Pero se supone que habíamos quedado que todos nos íbamos a mandar las tareas, cualquier archivo, para que todos pudiéramos calificarnos y así ir observando cómo devolver por ahí las calificaciones a nuestros estudiantes. Entonces, voy a cerrar ahorita esto mientras. Si alguien tiene alguna duda, por favor, váyame diciendo. Si voy muy rápido también, váyanme haciendo la observación, para que todo quede claro, por favor. Entonces, me regreso a trabajo de clase. Ahí está. Y observen que aquí ya me aparece que esta tarea, 0 han presentado la tarea, 0 han sido asignadas y 6 ya han sido evaluadas. Entonces, me dice la maestra Mari, dice, sí, dice, pero a lo mejor no la ha subido donde corresponde. Ah, ok. De hecho, qué bueno que lo menciona. A ver, me voy a regresar a, ya sé, voy a abrir una clase de ustedes. Por ejemplo, voy a abrir esta. Como estudiante, y les mencionaba que ustedes mandaran las tareas para que si algún estudiante tiene alguna duda, ustedes también les puedan responder qué es lo que sucede. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que también estemos nosotros del otro lado enviando tareas para ver cuáles son los pasos que ellos tienen que hacer, porque muchas veces también ellos tienen bastantes dudas. Entonces, miren, voy a entré a la clase del profe Luis Alfonso, voy al trabajo de clase, por ejemplo, aquí dejó una tareita, me dice que la tarea ya fue calificada, me voy a ir a ver tarea. Y bien, mis Mari, mire, acá, por ejemplo, yo estoy en la tarea del profe Luis. Tenemos que él, bueno, ya me estableció que saqué 10 de calificación en mi tarea.
Ah, también el profe Valente me dice que no llegó. Ok, profe, no se preocupe, mire. Vamos, ahorita estoy mencionando precisamente esta parte de cómo hacer llegar las tareas. Aquí voy a cancelar, voy a decir que no le he entregado. Observen cómo me dice que yo ya le había entregado, pero me dice, se ha eliminado el archivo que Luis Hernández copió para esta tarea. Entonces, yo ya la cancelé. Hagan de cuenta que yo no he mandado absolutamente nada en esta tarea. Entonces, tenemos aquí esta opción. Voy, por ejemplo, a dar clic en donde dice añadir o crear. Este botoncito que lo estoy haciendo más grande, dice añadir o crear. Vamos a ver qué me aparece si yo le doy clic. Yo como estudiante voy a tener estas opciones. Observen. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se alcance a ver todo lo que me aparece. Cuando doy clic, me aparece que cuando doy clic en añadir o crear, tengo la opción de agregar un documento de Google Drive. Ya sabemos lo que es Google Drive, ya sabemos que es mi almacenamiento en la nube. Puedo agregar un enlace, puedo agregar un archivo. Esta opción de archivo me sirve para adjuntar un archivo que se encuentra desde mi computadora. Entonces, acá, por ejemplo, me aparecen incluso los de Google Drive, me aparece la opción de subir. Repito, me aparece la opción de Google Drive. Si yo me voy a donde dice subir, acá me aparece precisamente el buscador. Si yo le doy clic en browse, me aparece mi ventanita para que yo busque el documento de mi tarea que voy a subir en este apartado. Por ejemplo, voy a subir este manual 1 de la creación de la plataforma. Vamos a decir que esa es mi tarea. Le voy a dar clic en abrir. Se está subiendo el archivo desde mi computadora. Ok, Miss Gaby. No sé si tenga que ver precisamente con lo que hice ahorita. Voy a repetir los pasos para que no haya ninguna duda. Voy a cancelar nuevamente esta entrega. Perdón, profe Luis, le van a estar apareciendo por ahí algunas notificaciones de que estoy subiendo y borrando. Nuevamente, voy a dar clic en añadir o crear. Voy a dar clic en archivo. Y repito, si me aparece aquí el apartado de Drive, incluso observen cómo me dice insertar archivos con Google Drive, me aparecen mis archivos recientes, incluso recordemos los logos o tratemos de ver, de detectar qué logo significa Drive. Este loguito significa Drive, efectivamente, Miss Gaby, qué bueno que no lo menciona, si era eso, ok, muy bien. De todas formas, digo, está bien que lo repitamos, ¿sale? Para que no quede ninguna duda. De entrada me aparece el apartado de Drive, ¿sale? Pero por eso vienen estas pestañitas. Uno que dice reciente, que son los últimos archivos que yo de manera personal he utilizado. Viene el apartado, la pestañita de subir. Repito, acá cuando yo le doy clic en subir, quiere decir que si yo le doy clic en este botoncito de browser, me va a mandar el buscador de mi computadora, de los archivos de mi computadora. Entonces aquí, por ejemplo, repito, voy a subir este. Este archivo está en mi computadora. Entonces ahí se está subiendo. Observen. Ya se subió. Entonces hasta ahí ya se subió lo que es mi tarea. Pero recuerden, a lo mejor mi trabajo que me tienen que entregar es en documento de Word, ¿no? Entonces también recuerden que posiblemente nuestros estudiantes no tienen Office, no tienen una computadora y están trabajando desde el celular. Entonces recordemos que tienen esta opción, ¿sale? De crear un documento, crear una presentación, crear una hoja de cálculo o de crear un dibujo. Entonces, por ejemplo, yo ya ahorita subí un PDF desde mi computadora, pero a lo mejor el profe Luis me está pidiendo un documento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si el profe Luis me está pidiendo un documento? Bueno, pues le voy a dar clic aquí en donde dice documento, o vamos a decir que me pide una presentación, porque documento ya lo hice ayer. Ahora voy a hacer una presentación. El profe Luis me pide una presentación, la voy a hacer, le voy a dar clic. Se está creando, observen cómo todos los pasitos los va haciendo solita la plataforma, se está creando ya el archivo de presentación electrónica. Me abre una nueva pestaña y aquí está mi diapositiva. Observen que es muy similar a PowerPoint. Por eso les repito, no hay pretexto de que algún niño, algún joven no cuente con Office o con una computadora, ya nos ofrece a la propia plataforma su propia ofimática. Entonces, bueno, aquí ya viene mi diapositiva. A lo mejor voy a insertar una imagen, un diagrama, una tabla, no sé.
Entonces, ya aquí ya sería cuestión de ir creando nuevas diapositivas. ¿Sale? Segunda, tercera, cuarta. Y ahí están todas mis diapositivas y a lo mejor esa es mi tarea. Simplemente recuerden que incluso le puedo poner el título acá arriba o ya la propia plataforma está diciendo, ese trabajo es de Marco Antonio Herrera Morales, lo estoy señalando. Y pertenece a la tarea, credo del ninjutsu. Espero que lo esté pronunciando bien, profe, perdón, por mi ignorancia en esa área. Pero observen, ahí ya está. Y se va a guardar en la carpeta de ninjutsu. Entonces, repito, observen cómo la plataforma hace todo. Tanto le pone mi nombre de título al documento, le pone el nombre de la tarea y le pone, y lo va a guardar, perdón, dentro de la carpeta correspondiente a la materia o al tema de ninjutsu. ¿Sale? Entonces, recuerden, solamente tengo que cerrar. Y ya se agregó. Aquí está. Presentación de Google, Marco Antonio Herrera Morales. Y, de hecho, yo le estoy haciendo llegar dos documentos. Vamos a suponer que eso es lo que me encargó el profe Luis. Entonces, ahí están ya mis tareas agregadas. Ahora, Miss Mari, profe Valente, cada vez que nosotros subimos una tarea, es importante decirle a los estudiantes que una vez que hayan hecho estos pasos, tanto de subir su archivo o al crear un archivo desde la ofimática de Google, pues que observen que aquí les aparece que ya fue agregado, ¿sale? Acá, por ejemplo, observen cómo ya me aparece aquí mi archivito. Si yo le doy a lo mejor cancelar, observen, ya se borró y me dice un botoncito que dice volver a entregar. En este caso, si yo le doy clic en volver a entregar, ahí está, me dice que ese archivito ya se va a entregar. Le voy a dar clic en entregar. Y te van a cerrar cómo aparece. Ahí está. Este es mi trabajo. Y ahorita ya se activó un botón que dice anular entrega. Entonces, si yo le doy, voy a repetir este paso, si yo le doy anular entrega, quiere decir que entonces voy a borrar lo que yo ya entregué. Y ahí está, nuevamente, no aparece nada. Esto es como un borrador. Si yo lo cierro, ahí está. No he entregado absolutamente nada. Entonces, ojo con eso, ¿sale? Forzosamente agregamos nuestro archivo. Voy en un momento, profe Luis, permítame. Voy, perdón por la demora. Voy a subir de nuevo un archivo para dejarle, aunque sea algo en su tarea, para que lo tenga. Y ahí está, lo estoy subiendo. Le doy clic, repito, en volver a entregar. Me dice que se enviará un archivo adjunto. Le voy a decir entregar. Y ahí está. Ya fue entregada mi tarea. Ahora sí, profe Luis, dígame. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Me surgieron dos dudas. En la primera, así como lo está manejando, profe, o sea, si en alguna ocasión alguien borra su archivo, su tarea, ¿yo ¿Sí? puedo volver a calificar? Porque veía que la calificación no se borraba. Entonces, así es, profe. Si alguien hace eso. Ok, de hecho, así es, profe. Observe cómo, ya puse ahí mi pantalla, observe cómo me sigue apareciendo la calificación. Efectivamente, que usted me estableció. De hecho, a usted le debe de llegar una notificación en su correo electrónico en donde le dice que hice por ahí unas modificaciones a la tarea entregada. No sé si nos puede hacer el favor de revisar su correo para confirmar que le llegó. A ver, lo voy a revisar. Sí, profe, muchas gracias. Sí, correcto. Me llegaron las notificaciones y los correos de que se volvieron a subir. Así es. Entonces, le avisa a la misma plataforma de que hubo por ahí un cambio, profe. Ahí ya nada más sería cuestión de que usted revise el archivo y si es necesario hacer el cambio de calificación, lo puede hacer, profe. No hay ningún problema. De hecho, tendría usted que irse al mismo apartado de la tarea y donde está el numerito de la calificación que usted colocó. De hecho, voy a modificar una calificación. Qué bueno que lo menciona. Lo voy a hacer para que lo vayan observando, profe. Y a ver, igual si usted gusta
o alguno de ustedes gusta hacer algún cambio en alguna calificación para que observen cómo hacerlo, adelante. Me voy a ir, aquí está. Ahí está. Esta es, recordemos la tarea que yo les encargué. Y aquí, por ejemplo, voy a suponer que la maestra Gaby me hizo por ahí a lo mejor alguna modificación. Voy a decir que a lo mejor ya revisé el archivo y directamente puedo hacer el cambio desde acá. Desde el lado izquierdo, donde me aparecen los nombres con las calificaciones, yo puedo hacer el cambio. Observen cómo estoy borrando el 10 que le había colocado. Voy a poner a lo mejor ahora un 5. Y no es personal mismo. Ahí está. Guardando. Borrador. Me aparece como borrador. Recuerden, tengo que regresarle, como ya le hice la modificación a la calificación, tengo que regresársela a la Miss. Aquí le doy en los tres puntitos y enviar. Y ahorita ya le estaría apareciendo. Mira, me aparece. Se informará al alumno de que su calificación ha cambiado. Entonces, yo le voy a dar clic en enviar. Y listo, ya se modificó la calificación. Okay. Bien, profe. ¿Qué otra pregunta tenías? La otra pregunta que tenía es que, bueno, cuando yo creé la tarea, hice un archivo y le puse que se enviara una copia a cada uno. Así es. Entonces, cuando las estoy revisando, obviamente me apareciera como si todos ya tuvieran el archivo, aunque dos me aparecen sin entregar. ¿Pasa en todas las ocasiones o solo cuando se manda copia a cada uno o cuando se les permite modificar el mismo archivo o cómo funciona? Ok, sí recuerdo que había mandado usted una copia para cada uno. En este caso, por ejemplo, yo como lo borré, ya no me aparece. Pero en este caso, ¿a usted, por ejemplo, le está pareciendo que hay dos sin entregar, me dijo? Sí, exactamente. Me aparece que tienen su archivo ya incluso con el nombre, pero sin entregar. Dos. Y los otros tres los tenía entregados, igual cada uno con su archivo. Ah, ok. Lo que pasa es que posiblemente, y no sé si me puede hacer el favor por ahí de comprobarlo, esas dos personitas, lo más seguro es que reciben el archivo, obviamente que tienen que modificar, pero no le han hecho ninguna modificación. Es decir, prácticamente no han cumplido con la tarea. Entonces, ahí lo que tendrían que hacer sus estudiantes es que modifiquen el archivo que usted les hizo llegar para que de esta manera ya les aparezca como entregada. Incluso a ellos también les aparece el mismo botoncito que a mí me apareció aquí de entregar. Y le tienen que dar clic en entregar, porque posiblemente a lo mejor hicieron el cambio, pero no le dieron clic en entregar. Entonces, cada vez que se hace una tarea, ya sea que usted cree los archivos para que cada uno de nosotros los modifiquemos, tienen que hacer una confirmación, y la confirmación es el botoncito que dice aquí entregar. A mí ya me aparece anular entrega porque ya lo entregué, pero aquí viene el botoncito de entregar. Como estudiante, siempre tienen que confirmar que están entregando la tarea. Ok, perfecto. Entendida. Ok, profe. Pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta respecto a este tema. Si no, me parece que no. Continuamos entonces. Perdón, Miss Mari y profe Valente, no sé si haya quedado por ahí resuelta también la duda en cuanto a que habían subido su archivo, me parece, pero que posiblemente no le había mandado donde corresponde. Entonces, espero que haya sido de utilidad ahorita los pasos que hice. De lo contrario, díganme con confianza y ya sea que repita los pasos o vemos qué es lo que está pasando por ahí. ¿Sale? Entonces, voy a continuar por el momento y si no, ahorita al final lo retomamos. En cuanto a la evaluación y los instrumentos de evaluación que nos ofrece Google Classroom, bueno, aquí nada más les puse un poco de teoría. Esto ya, este material lo pueden ustedes checar. Pero me voy a centrar, recordemos, ya nada más en lo que es la práctica. Tenemos, por ejemplo, que en Classroom podemos manejar lo que es la rúbrica, ¿sale? Aquí ya también les puse una captura de pantalla, espero que posteriormente lo puedan revisar, de hecho ahorita lo voy a hacer. Exámenes y encuestas y
el portafolio de evidencias, que más o menos ya les había yo dado una pequeña introducción la clase anterior, de en dónde se encuentra ese dichoso portafolio y cómo es que se va manejando, cómo es que me va clasificando cada una de las tareas y actividades que se van creando. ¿Sale? Entonces voy a cerrar esta infografía, ya está en la plataforma, ya la pueden revisar, pero por el momento me voy a dedicar a lo que sigue, que es la rúbrica. ¿Cómo puedo crear una rúbrica? Entonces me voy a ir, en este caso, a mi clase. Aquí está. Ahora voy a crear otra tarea. Me voy a ir a, recuerden, al botoncito de crear. Me voy a ir a tarea. Voy a poner, ejemplo, tarea 2. Sube cualquier archivo nuevamente. Para todos los alumnos, recuerden, aquí tengo yo el apartado para seleccionar si quiero que todos la realicen. Acá tengo el apartado, si deseo que lo vea también otra clase o nada más una sola clase. El puntaje, voy a ponerle nada más 10. Fecha de entrega, vamos a ponerle hoy, 11:59 de la noche. El tema, recuerden, es importante que vayan clasificando todo por tema. Voy a seleccionar nuestro tema de ejemplo, que fue la semana 4. Y ahora viene esta parte interesante que nos ofrece Classroom, que es la guía de evaluación. Si yo le doy clic en este botoncito que dice guía de evaluación, me aparecen las siguientes características. Me dice, ¿vas a crear una guía de evaluación? ¿Vas a reutilizar una guía de evaluación? ¿O ya tienes a lo mejor una guía de evaluación en una hoja de cálculo y deseas importarla? ¿Sale? Sobre todo porque algunos profes acostumbran a tener sus rúbricas en hojas de cálculo de Excel. Entonces, bueno, pues las pueden importar. Esta opción es bastante interesante para quienes ya tienen sus guías de evaluación. Quienes no, podemos ir creando una. De hecho, yo aquí le voy a dar clic en donde dice crear guía de evaluación. Y me aparece este apartado que me dice, añade los criterios que usarás para evaluar el trabajo de los alumnos, así como los niveles de rendimiento, las descripciones que quieras incluir. Los alumnos recibirán, observen esto, los alumnos recibirán una copia de esta guía de evaluación con su tarea. Entonces, quiere decir que ellos reciben esta guía de evaluación, es lo importante de una rúbrica, que ellos sepan qué es lo que se les va a estar evaluando. Entonces, bueno, acá me dice, ¿vas a usar puntuaciones? Me dice, ¿quieres desactivar la puntuación? Los puntos que hayas añadido se eliminarán definitivamente. Le voy a dar clic en cancelar porque, de hecho, pues sí voy a utilizar puntuaciones. Me dice el siguiente apartado. Aquí está, lo estoy haciendo más grande para que lo puedan observar. Orden de puntuación. ¿Cómo necesito observar esas puntuaciones? ¿De manera descendente o de manera ascendente? En este caso, bueno, ya esto es de manera personal, yo lo dejo de manera descendente. Me dice criterio de evaluación, a lo mejor, título del criterio, es obligatorio. En este caso, a lo mejor, vamos a decir que, de hecho, bueno, ustedes son más expertos en rúbricas que yo, pero vamos a poner que a lo mejor el título del criterio, voy a poner diseño, la descripción del criterio. ¿Cómo se presenta el trabajo respecto al diseño solicitado en clase? Cuenta con todas las características mencionadas, a lo mejor. Y acá en puntos, ¿cuántos puntos le voy a establecer a este criterio? Voy a decir que a lo mejor yo le voy a establecer 5 puntos. Un título, puedo establecer a lo mejor. Aquí yo ya le agregué otro título. Tengo dos y podemos observar y te les voy a explicar por qué. Tengo acá en el título del nivel que voy a establecer que es excelente. Y la descripción, voy a poner que cuenta con todos los criterios solicitados. Después, les repito, yo ya le había agregado otro nivel. Aquí voy a poner 4 puntos. Voy a poner en el título del nivel, que es bueno. Y cuenta con casi todos los criterios solicitados. ¿Sale? Bueno, eso ya, eso es para irlo haciendo un poquito más rápido.
Voy a poner puntos 3, regular y le falta por lo menos 4 criterios. Voy a agregar otro nivel, le voy a poner 2 y voy a poner deficiente. No cuenta con 2 criterios. Ahí está. Entonces, lo voy a hacer más pequeño para que observen. Establecí como máximo 5 puntos, establecí como mínimo 2 puntos. Acá tenemos los títulos de cada uno de los niveles que estoy evaluando. Tengo sus descripciones, obviamente eso nada más lo hice de manera rápida para que lo podamos ir observando. Y observen cómo en la parte inferior, voy a ver si puede ser más grande que no se pierda. Ahí está. En la parte inferior viene un símbolo de más que dice añadir criterio. Entonces, acá yo puedo agregar otro criterio, todos los que yo tenga considerados dentro de mi rúbrica. Y voy a lo mejor a agregar otro. Ahí está, ya me agregó otro criterio. Perdón que esté jugando con el Zoom, pero es que espero que lo estén observando. Pero la misma ventana igual me obliga a minimizarlo. El título del criterio. En el anterior había yo considerado el diseño, a lo mejor ahora voy a considerar limpieza. Y acá nuevamente pongo la descripción de mi criterio, pongo los puntos, nuevamente voy a establecer a lo mejor, perdón, eran 5 puntos. Establecí 5, sí. 5 puntos, título del nivel, nuevamente es excelente. Completamente limpio, no sé. Agrego otro puntaje que sería el número 4. Había puesto bueno. Voy a ir un poquito más rápido. 3, voy a poner regular. Y habíamos puesto 2. Deficiente. Ahí está. ¿Sale? Entonces, yo nada más a lo mejor para esto voy a solicitar 2 criterios, que fue diseño y limpieza. Recuerden, si necesitan agregar más criterios, aquí viene este botoncito de añadirlos. Finalmente, yo lo que voy a hacer es que acá puedo ya sea duplicar criterio, puedo eliminar criterio, los puedo mover. Ya que haya yo establecido o le haya yo dado el diseño que yo necesito, acá yo le voy a dar clic en guardar. En la parte superior derecha viene este botoncito que dice guardar. Le voy a dar clic. Y observen. Ya viene aquí lo que es la guía de evaluación y me establece que fueron 2 criterios los que yo voy a considerar. Lo estoy señalando. 2 criterios. Lo voy a abrir. Ahí está mi rúbrica. Observen cómo viene diseño, su descripción, limpieza, no le puse descripción, vienen cada uno de mis criterios, su puntaje, etcétera. Lo voy a cerrar. Y listo. Esa rúbrica, esta guía de evaluación, va a ir agregada a la tarea que estoy solicitando. Entonces, voy a darle crear tarea para que ustedes como estudiantes observen cómo se ve la rúbrica dentro de la tarea que les estoy solicitando. Le voy a dar clic en crear tarea. Igual, si hoy, por favor, alguien me puede hacer el favor de subir algún archivo a este ejemplo de tarea 2. Y en un momento regreso para observar cómo es que se visualiza el apartado de rúbrica para poder calificarla, para poder evaluarla. Mientras, bueno, no sé si existe alguna duda hasta el momento, sino para continuar y ahorita regreso con este apartado. Si no, bueno, estoy también al pendiente del chat. Y continuamos entonces. Tenemos entonces que esta era la parte de la rúbrica, la parte de la tarea, pero también podemos nosotros llegar a crear evaluaciones, encuestas. Y recordemos que muchas veces necesitamos nosotros un diagnóstico de nuestros grupos, de nuestros estudiantes. Entonces, todo eso también nosotros lo podemos tener guardado. Hay muchas formas de que nosotros podemos llevar a cabo un diagnóstico, un examen, un cuestionario, una encuesta. La primera es de la siguiente manera. Me voy a venir a
mi correo electrónico, recuerden, acá tengo mis puntitos, en la parte superior derecha tengo 9 puntitos, le doy clic y me voy a venir a mi apartado de Drive. Si yo le doy clic a Drive, recordemos, ya conocemos esta ventanita, me aparece todo lo que es mi almacenamiento en la nube correspondiente a mi cuenta. Y observen que del lado izquierdo viene un botón que dice nuevo. Le estoy dando clic. Y aquí me aparece, ¿qué deseo crear? Necesito crear una carpeta, voy a subir un archivo, voy a subir una carpeta. Y vienen nuevamente estos dichosos elementos de la ofimática de Google. Pero si yo presiono o acerco el cursor al símbolo de más, quiero que observen que viene una opción que dice formularios de Google. Si yo le doy clic a este que dice formularios de Google, de hecho es un icono moradito, no hay pierde, le voy a dar clic. Me manda a este apartado. Este apartado me sirve para crear un formulario. Un formulario que es, no es otra cosa más que un examen, un cuestionario, un diagnóstico. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es identificar si voy a crear un cuestionario o si voy a crear un examen. ¿Qué es lo que diferencia uno de otro? Bueno, es que uno necesito obtener una calificación y otro a lo mejor nada más necesito obtener estadística, ¿sale? Entonces, o respuestas, ¿sale? Entonces, es importante que yo identifique cuál de los dos necesito. Si uno necesita ser calificado, sí o no, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay un pasito que es muy fundamental que diferencia a estos dos tipos de cuestionarios. Primero, voy a crear un diagnóstico que no necesita ser evaluado, no necesita ser calificado, ¿sale? Como si fuera una encuesta. Entonces, acá voy a ponerle un título, voy a ponerle encuesta. Encuesta. Acá viene una descripción del formulario. En este caso, bueno, si yo necesito colocarla, le voy a poner contesta de manera directa, ¿sale? Y acá viene pregunta sin título. Acá yo voy a establecer mi pregunta. Por ejemplo, voy a poner nombre. Primero que escriba su nombre. Incluso observen, voy a repetir este paso porque es importante que observen lo siguiente. Ya no se quitó, pero lo voy a dejar como aparece. Miren, regularmente aparecen con la opción de varias opciones. Si aquí le pongo nombre, ya no se pasó, pero inmediatamente el formulario, cuando tú pones un título como nombre, correo electrónico, solito el formulario te lo va cambiando. Te va diciendo, esto necesita una respuesta corta. Y ahorita ya no me lo estableció porque ya le estuve haciendo cambios. Pero, por ejemplo, voy a añadir otra pregunta. Y acá voy a ponerle correo electrónico. Observen, ya me lo cambió automáticamente a respuesta corta. Entonces, solito incluso el formulario te va haciendo sugerencias de qué tipo de pregunta es. Acá, por ejemplo, ya pedí el nombre, ya pedí el correo electrónico. Voy a agregar del lado derecho, quiero que observen, que esta pestañita en la cual estoy jugando con el mouse viene en cada uno de los espacios y me está ofreciendo una serie de herramientas. Me dice, ¿necesitas añadir una pregunta? Lo voy a sacar, ahí está. ¿Necesitas añadir una pregunta? ¿Necesitas importar preguntas que ya tengas en otro formulario? ¿Vas a añadir un título, una descripción? ¿Vas a añadir una imagen, un video o vas a añadir una sección? Por el momento me voy a centrar a lo que son puras preguntas. Más adelante vamos a ver qué me ofrecen estas herramientas. Ahora voy a agregar otra y voy a poner que ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Me aparece aquí que ponga varias opciones. Le voy a decir de nuevo como respuesta corta. Voy a establecer la siguiente pregunta. ¿Cuentas con computadora en casa? Observen que esas preguntas no necesitan ser calificadas. Por eso les repito. Primero necesitan establecer ustedes qué requieren, qué tipo de pregunta requieren. Acá me aparecen
incluso algunas sugerencias, cuando yo pongo esta pregunta, ¿cuentas con computadora en casa? Inmediatamente el formulario me dice, ¿puedes tener las siguientes sugerencias como respuestas? Sí, le di clic y observen que ya me la agregó. No, y nada más. Porque esa pregunta nada más es de sí o no. Entonces, observen, aquí ya tengo, ¿cuentas con computadora en casa? Es una pregunta que necesita varias opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Pues un sí o un no. Voy a dar clic nuevamente a otra pregunta y voy a poner ahora. ¿Cuentas con internet en casa? Ahí está. Igual, esta es una pregunta que requiere varias opciones. La voy a dejar así como está. Voy a seleccionar como respuesta sí, voy a seleccionar como respuesta no. Listo, ya tengo sí, ya tengo no. Y voy a agregar una última pregunta, ya para no demorarme más en esto. Y voy a poner... ¿cuántos cuartos tienes en casa? Esto es más de orientación educativa en el caso de nosotros, pero bueno. Ahí está. Esta es de respuesta corta. Y sin querer agregué una pregunta más. ¿Cómo la puedo eliminar? Aquí abajo viene ese simbolito, que es un botecito de basura. Le voy a dar clic en eliminar. Ahí está. Ya no cuento con esa pregunta. Entonces, listo. Voy a decir que ya terminé de hacer mi formulario. Obviamente, ustedes pueden poner el número de preguntas que ustedes quieran. No tiene un límite. Voy, en este caso, a ir a la rondanita que está en la parte superior derecha. Esta rondanita es de configuración. Si yo le doy un clic, me va a abrir esta otra ventana. Y observen, me dice, ¿necesitas recopilar direcciones de correo electrónico? En este caso, si le doy que sí, inmediatamente me aparece esta otra opción que dice acuse de recibo de respuestas. No sé, en este caso, si alguno de ustedes en alguna ocasión ha llenado algún formulario de Google. Regularmente yo creo que sí, porque últimamente nos habían inundado con, ya en el siguiente formulario, ya en el siguiente cuestionario que nos mandaron de dirección general. Entonces, a veces nos llegaban las respuestas que nosotros pusimos a ese formulario en nuestro correo electrónico. Y en nuestra bandeja nos aparecía un correo electrónico que decía... respondiste las siguientes, pusiste las siguientes respuestas en el cuestionario solicitado, ¿no? Entonces, aquí es en donde ustedes pueden hacer lo mismo. Si ustedes requieren que sus estudiantes obtengan las respuestas de lo que ellos mandaron, bueno, pues activan esta casilla. Y dice, si el encuestado lo solicita o siempre, ahí ya depende del criterio de ustedes. Entonces, yo ahorita por el momento no lo voy a seleccionar, lo voy a decir nada más que necesito recopilar las direcciones de correo electrónico y hasta ahí. Luego me dice, perdón, me salí sin creer. Luego me dice, ¿requiere iniciar sesión? Esto de requiere iniciar sesión, ¿a qué se refiere? Tengan cuidado porque esta opción limita a una respuesta y quiere decir que solamente los usuarios que tienen Gmail lo pueden contestar. En cuanto a sus estudiantes, como lo más seguro es que van a contar con Gmail porque van a estar dentro de su clase de Classroom, pues no hay problema. Pero si en determinado momento algún estudiante no tiene un correo electrónico de Gmail, tiene de Hotmail, de Outlook o de Live o de lo que ustedes quieran, o de Yahoo, entonces no van a poder iniciar sesión y no van a poder responder este cuestionario. Entonces, regularmente yo lo dejo deshabilitado, ¿sale? Después nos dice, ¿los encuestados que pueden ver pueden editar después de enviar? Le voy a decir que sí. Y me dicen, ¿pueden ver gráficos de resumen y respuestas de texto? Ese no lo voy a dejar seleccionado. ¿Eso para qué sirve? A lo mejor ellos mandan, responden su cuestionario, pero después dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué en tal respuesta. Entonces, lo pueden volver a editar sin ningún problema y no me alteran mis estadísticas, ¿sale? Porque en este caso todo se va actualizando en tiempo real. Después voy a ver qué más me ofrece esta herramienta. Me dice, perdón nuevamente, se vuelve a salir. Ahí está. Me voy a dar clic a presentación y me dice, ¿necesitas mostrar la barra de progreso? ¿A qué se refiere la barra de progreso? En la parte inferior, regularmente cuando son muchas preguntas,
Me imagino que también ya les ha tocado que necesitan contestar un cuestionario de 20, 30, hasta 40 preguntas. En la parte inferior de la ventana va apareciendo, llevas el 25% contestado, el 50% contestado. A eso se refiere esta barra de progreso. Después me dice orden de preguntas aleatorio. Este solamente lo vamos a activar si en determinado momento estamos haciendo un examen. Por eso les repito, es importante que ustedes primero definan qué necesitan preguntar. Después nos dice mostrar enlace para enviar otra respuesta. Esto regularmente, bueno, yo lo dejo desactivado porque a veces solamente necesito obtener una respuesta por estudiante, entonces lo dejo desactivado. ¿Cuándo se activa? Bueno, pues cuando a lo mejor están todos contestando dentro de un centro de cómputo, en la escuela principalmente, y entra otro grupo. Entonces, para que al final de que el estudiante terminó de responder, entre otro estudiante a responder ese mismo cuestionario, pues nada más les aparezca el enlace que los redirecciona a contestar nuevamente el mismo cuestionario. Un mensaje de confirmación. En ese caso, bueno, a lo mejor gracias por la atención prestada y por tus respuestas. No sé, allá depende de cada quien. Y finalmente, la última pestañita, la de cuestionarios, la estoy señalando. Si yo le doy clic, observen cómo me dice esta opción, convertir en un cuestionario. Acá yo esto lo voy a activar si en determinado momento necesito calificar. Es decir, si esto es un examen, lo activo. Si no es un examen, pues no lo dejo activado. Por el momento, esto que yo estoy haciendo no es un examen. Más adelante, el día de mañana, vamos a hacer un examen. Entonces, por el momento lo voy a dejar nada más como un simple formulario. Y finalmente le voy a dar clic en guardar. Listo. Ahora, ¿qué más me ofrece esta herramienta? Me voy a la parte superior. Ojo, estaba yo en configuración. Me voy del lado izquierdo, me dice vista previa. Si yo le doy clic, me va a abrir una pestañita y aquí está mi cuestionario. ¿Ok? Y observen cómo se activa ya un botoncito que dice enviar. Así, esto es una vista previa de cómo está quedando mi cuestionario. Lo voy a cerrar. Ahí está. Después viene personalizar tema. Si yo le doy clic en este botoncito, me aparece si yo le quiero elegir algún color en específico. Bueno, cuestiones de diseño. ¿Sale? Si yo a lo mejor quiero elegir alguna imagen en el encabezado, voy a elegir esta. Ahí está. Observen, ya se agregó en el encabezado esta imagen, es decir, son cuestiones de diseño. Y finalmente, complementos. Ahorita en complementos no nos vamos a meter. Yo le voy a dar clic en el botón que dice enviar. Y me aparece esta opción, me dice, puedes enviar a través de correo electrónico. Y bueno, aquí ya, si ustedes tienen los correos electrónicos, el listado de correos electrónicos de quienes necesitan que lo contesten, pues acá los comienzan a poner. Si no, acá tenemos esta opción de este icono que significa enlace. Si yo le doy clic a este icono de enlace del medio, me aparece un enlace. Regularmente son muy largos. Observen, este enlace lo tendría yo que copiar y mandárselo a mis estudiantes para que ellos lo contesten o a mis profesores para que lo contesten. Tengo esta opción que viene aquí abajito que dice acortar URL. Si yo le doy clic a esta opción de acortar URL, observen cómo el link me lo hace más pequeñito. Y de hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar en otro navegador para que observen cómo es que me aparece. Lo copio. Ahorita espero que cargue mi otro navegador. Mientras, voy a quitarle esta opción. Observen, regularmente los links que muestran ese tipo de herramientas son muy largos. Entonces, yo creo que es muy tedioso que ustedes pasen este link a una persona, incluso hasta acortado. Observen que son demasiados caracteres medio raros. 94, U mayúscula, F, Q minúscula. O sea, el pasar un link de esta magnitud a veces es muy tedioso. Necesitan a lo mejor pasarlo por WhatsApp para que los direccione directamente o por correo electrónico. Observen, aquí ya está mi encuesta. Entonces, ya puedo comenzar a contestar. Y una vez que yo le dé clic en enviar, pues voy a recibir los resultados. Entonces,
Repito y regresando a esta parte del lío de los links, regularmente como son muy largos, lo que yo recomiendo es que utilicen otra herramienta para poder acortarlos. ¿Sale? Por ejemplo, y esta es una recomendación personal, existe esta herramienta que se llama Bitly. Les voy a dejar el link en el chat. Aquí está. Se los voy a copiar y se los voy a pegar en el chat por si alguien requiere llegar a utilizarlo. Recuerdo, ¿para qué? Les repito, para qué sirve este de Bitly? Miren, observen cómo le voy a dar clic en donde dice crear. Me aparece este apartado. Está en inglés, pero bueno, aquí me está pidiendo que yo pegue la URL larga. Voy a pegar esta URL que está bien largota. La voy a pegar acá. Ahí está, observen cómo son demasiados. Y le voy a poner escenario para identificarlo. Me dice que mi link ha sido creado. Aquí está. Miren, de ser este link grandote que está en color gris, este es mi link original, me lo convirtió en esto: bit.ly diagonal 3FFPK1P. Entonces, observen qué diferencia hay entre acortarlo, incluso si lo corto, está muy largote todavía acá, a acortarlo con la herramienta de Bitly. Entonces, esto ya nada más es de manera personal, sobre todo porque a veces a los estudiantes o a los padres de familia, cuando necesitamos que contesten, ya sea un examen, un cuestionario, una encuesta, el diagnóstico, sobre todo para los que van a ingresar, se los pegamos, se los ponemos, perdón, en el pizarrón, se los escribimos en el pizarrón y les decimos: por favor, van a ingresar al siguiente link y van a contestar el formulario que aparece. Entonces, si ustedes escriben este link, lo más seguro es que lo copien mal o se lleguen a equivocar con algún número o alguna letra porque son demasiados caracteres. Entonces, si ustedes lo acortan con la herramienta de Bitly, ya les dejé en el chat el link. Si ustedes lo acortan, observen cómo se convierte nada más en bit.ly 3FFPK1P. Entonces, yo le voy a dar en copiar. Y es muy diferente que ustedes en el pizarrón les digan a los estudiantes: me van a contestar el cuestionario que se encuentra en este link. Le escriben esto nada más y lo van a poder contestar más fácilmente. Perdón, van a poder acceder a él más fácilmente. Yo ya lo copié y lo voy a pegar acá para que observen cómo es. Me aparece exactamente lo mismo. Ahí está. Aquí está Bitly. Son los caracteres que yo estoy copiando. Lo voy a dar Enter y ahí está. Es lo mismo. Sale, me aparece mi cuestionario que acabo de crear. Nuevamente lo voy a hacer. Ahí está y no pasa nada. Es exactamente lo mismo y lo pueden contestar. Entonces, esta es una recomendación personal que yo les hago porque la verdad es que también el manejar links muy largos es un verdadero lío. Entonces, ahora, regresando a este apartado, lo voy a cerrar. Ahorita nada más nos vamos a quedar con lo que es un cuestionario muy sencillo. De hecho, ustedes van a crear nada más de tarea un cuestionario muy sencillito y nos van a hacer llegar el link. Recuerden, la primera opción que yo les estoy mostrando el día de hoy es crear un cuestionario a partir de ingresar a Drive. Me voy a Nuevo, recuerden, aquí en Nuevo le doy clic en Más y viene el apartado de formularios de Google. Y acá puedo, a partir de esta ventanita, comenzar a crear mi formulario. ¿Sale? Entonces nos mandan por ahí, por el grupo de WhatsApp, el link, de preferencia ya convertido en Bitly, para que podamos contestarlo. ¿Sale? Esta es la primera forma que les voy a mostrar el día de hoy. El día de mañana les voy a mostrar cómo hacerlo desde Classroom. ¿Ok? Y hacer un examen. Ahora, dentro de material que ya les subí el día de hoy, en módulo 3, instrumentos de evaluación, viene lo que es la infografía que les mostré al inicio, viene el manual para hacer exámenes y encuestas, por ahí les hice un manualito para que ustedes puedan crear exámenes y encuestas, ya ustedes, lo voy a abrir, perdón, lo cerré sin querer. Ustedes, por favor, sí les pido que lo revisen con calma posteriormente. Aquí está. Les fui poniendo paso a paso qué es lo que tienen que ir haciendo para crear un examen.
Nada más revísenlo, de hecho lo vamos a hacer mañana paso a paso para que lo vayan observando. Y también les dejé dos tutoriales. Un tutorial acerca de formularios, encuestas y exámenes. De hecho, es el mismo tutorial, pero está dividido en dos partes porque sí me tardé un poquito. Entonces, uno dura 14 minutos y el otro dura 4 minutos. Entonces, si llegasen a tener alguna duda para crear un formulario, también acá ya les subí los tutoriales. Y hasta el momento no sé si exista alguna duda. De todas formas, nos falta bastante por ver en este tema. De hecho, por eso lo divido en dos sesiones, el módulo 3, porque la verdad es que sí es bastantito trabajo. Entonces, no sé si existe alguna duda hasta el momento. Bueno, me parece que no. Por lo pronto, observen, les estoy mostrando, lo revisaré con calma, todo bien, ok. Les estoy mostrando, me imagino que ya algunos ya tienen la información, pero en la pantalla tienen por acá ya lo que es Aprende en Casa. Ya está el material de preescolar, primaria y secundaria por semanas, igual, lenguaje y comunicación, ahí por pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural, social, evaluación, diagnóstico. Les voy a dejar también el link por si necesitan el material, lo vayan revisando. Y acá, si abrimos alguna de las actividades de reforzamiento del conocimiento, bueno, viene lo que es la presentación, cuáles son los objetivos, las actividades. Nos podemos ir apoyando también en todo este material para que ustedes vayan incluso ya diseñando lo que es su clase en Classroom, retomando o tomando en cuenta todo este material. ¿Sale? Esto nada más es como algo que quise mencionarles porque no sé si ya tenían la información, pero bueno, ahí está. ¿Sale? Espero que les sea de utilidad. Y bien, si no queda alguna otra duda, por favor, si sí necesito entonces que creen ustedes un formulario, nos mandan en formato de Bitly. Recuerden, ya tienen ahí el link en el chat para que nos los hagan llegar por WhatsApp. Y por favor, nada más que sean a lo mejor, que no sean muchas preguntas, para que también no se nos haga tan pesado, porque sé que muchos ya andan por ahí muy apurados. A lo mejor unas cinco preguntitas nada más, muy sencillitas, y todos contestamos los formularios de todos para que vayan observando cómo es que también nos va arrojando la estadística. Nosotros ya no tenemos que hacer, no, meternos con hoja de cálculo ni con gráficas, todo nos los va haciendo de manera automática. Entonces, nada más es cuestión de que nosotros pongamos las preguntas, pongamos las respuestas y listo, ¿sale? Eso es lo que me interesa, que vayan observando, que todo lo hace de manera automática. Entonces, bien, no sé si existe alguna otra duda. Si no, entonces nos estaríamos viendo ahora sí el día de mañana a la una. Una disculpa por todos los contratiempos que tuve, pero bueno, están haciendo por aquí mantenimiento en la colonia. Espero que mañana ya no tengamos problema. Nos estaremos viendo a la una. Cualquier duda, por favor, por WhatsApp. Con confianza me pueden ir comentando. Y el video lo estaré yo subiendo igual en aproximadamente 2 horas. Ya estaría listo por si quieren ir viendo, repasando algo de lo visto el día de hoy. Ah, claro, Miss Mari. A ver, de rapidito, ahorita de una vez lo checamos para ver qué. Ok, de hecho, Miss, me dice, investiga con tus abuelitos. Sí, había yo visto las tareas, nada más le subí por acá un documentito y el lenguaje escrito. De hecho, ya vi que ya utilizó también presentaciones y lo estaba revisando hace rato. De hecho, a ver, Miss. Ahí tenemos, muy bien, tenemos nuestra presentación de PowerPoint.
por así decirlo, de PowerPoint. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La evidencia de una chica. Realiza la escritura de tu nombre con recortes de letras, periódicos o revistas. Nuestra fecha de entrega. Todo está muy bien, Luis. De hecho, nada más, me parece que nada más falta que me la califique. Me parece que nada más falta eso. Y eso sería todo, Luis. Ya usted ya solicitó sus primeras tareas. Nada más faltaría entonces que me califique por ahí y para que vaya observando cómo es que se obtiene. Dice, ¿por qué aparece que no entregué? Ah, en el caso de eso, a ver. No sé si me lo pudiera volver a mandar, Miss. Y de una vez vamos checando por ahí si tiene usted alguna duda en cuanto a mandar tarea. Voy a abrirla, ejemplo tarea 2. Perdón, tarea de prueba es esta. Sí, porque estoy observando que no me aparece su tarea. Efectivamente, parece que no entregó. Mire, Miss, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a... Voy a entrar, por ejemplo, a su clase. Observe qué es lo que voy a hacer. Voy a entrar a la tarea. Voy a anular mi entrega. Ahí está. Ahora, lo que necesito, Miss, es que ingrese usted a la tarea que vaya a mandar. Voy a cerrar esto. Ahí está. Y observe, le tiene que aparecer igual así la misma pantalla que está usted observando. Acá en donde dice añadir o crear, le vamos a dar clic. Vienen, recuerde usted, las opciones de Google Drive, enlace o archivo. Si usted le va a hacer llegar un archivo desde su computadora, le damos clic en archivo. Si usted me va a hacer llegar, su tarea a través de la creación de un documento, le vamos a dar clic acá en documentos. Por ejemplo, yo ahorita voy a agregar un archivo. Le di clic en el apartado de archivo y observe que de la ventana que me aparece, voy a seleccionar la pestaña que dice subir. Después, cuando di clic en subir, me aparece este botón azulito de búsqueda. Le voy a dar clic. Incluso observe que también me aparece la opción que dice arrastrar aquí un archivo. Por el momento lo vamos a hacer desde la ventana para que no sea un tanto más sencillo. Le voy a dar clic. Y observe que en esta ventana que me apareció, me aparecen todos los archivos de mi computadora. Entonces, usted elija cualquier archivo, no importa. Por ejemplo, yo voy a elegir este. Se está subiendo. Y esperamos. Listo. Observe. Se está subiendo. Ya me aparece acá lo que es mi archivo en PDF. Y recuerde, no nada más basta con haberlo subido. Viene acá el botoncito que dice entregar. Entonces, yo le tengo que dar clic al botoncito de entregar. Es decir, me aparece ya el archivo que subí. Pero prácticamente todavía no le llega al profesor que me pidió la tarea. Hasta que yo le doy clic en donde dice el botón entregar, me aparece acá, se enviará un archivo adjunto para lenguaje escrito. Le voy a dar clic que es... en donde dice entregar. Ok, Miss. Y listo. Incluso observe, me aparece aquí como tarea entregada. Es importante que también eso se lo mencionen a los papás y a los estudiantes, que hasta que no les aparezca el mensajito de tarea entregada, que no se salgan, ¿eh? Porque si no, muchos puede que les lleguen a decir, es que sí lo mandé, es que sí lo adjunté.
Bueno, pues posiblemente lo eligieron, pero nunca lo mandaron. Y la verdad es que sí es un problema muy común, ¿eh? Entonces, ojo con eso, por favor. Y si se equivocaron de archivo, también le pueden decir a los estudiantes, pues tienen la opción de borrar ese archivo, es decir, dándole clic aquí en anular entrega y volver a entregar otro archivo, que eso fue lo que hice al inicio. Entonces, bueno, Miss, ahí nada más, por favor, si me puede hacer llegar otro archivito, ya nada más para que usted confirme que todo el procedimiento lo tenemos correcto. Y pues bien, si no hay alguna otra duda, entonces sigo leyéndolos. Ok, Miss Mari, bueno, creo que entonces queda resuelta la duda. No sé si alguien tenga algún otro comentario, si no, nos estaríamos viendo mañana a la 1 de la tarde. Voy a dejar de presentar mientras. Ok. Bueno, pues me parece que entonces ya no queda alguna otra situación pendiente. Ok, profe, vale, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Pues entonces les agradezco nuevamente la confianza. Nos vemos el día de mañana y más o menos en 2 horas ya estaría listo el video por si quieren volver a revisarlo. Que tengan muy buena noche, descansen y hasta mañana.